¡Corre! ¡Ay, ay, 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 ay! No te agarró. Te perdonó, homie. Es estúpido. ¡Ay! Oh. No es cierto, no es cierto, no es estúpido. Es muy listo. ¡Oh, corre! ¡No! ¡No! ¡Joder! Ahí había un Crimson, ¿no? Sí. ¡Ah! Pero van muy lento, ¿no? Otra. ¡Uy! ¡Fiesta, fiesta! Y ploma, ploma, gay. Ajá, lo bueno que acabas de guardar. ¡Ese, güey! ¿Pero qué ha pasado? ¡Chale, les hice el festín! ¿Y qué festín se van a dar esos güeyes? ¡Fiesta, fiesta! El otro, fiesta bonde. Alguien dijo fiesta. Ay, se me espante. Que con su entrevista de ese güey. Ni le dio chance de salir. Ser... Apenas estaba compilando el código. Hola, bonjour. ¿Esa dónde era? En Madagascar. Ah, sí. Nosotros. Hola, Josu. Toma, perro. Ah, no, toma, araña. Esa ni hacía nada, la pobre araña. De hecho, hasta se subió a la escala de abajo. A ver, carnal, ¿qué te hice? Y el Cris. ¡Ah! Compa, a ver. A ver, carnal, ¿qué te hice, la neta? De huevos. Ah, otra. Hasta le arrancaste. Se le arrancó. Pues a Jill, Jill no se anda con tonteras. Pues con Christian Fox salió. Ah, bueno, sí había zombies. Allá adentro había un zombie. Pero ahora estaba Barry. Que pues es lo mismo, estaba muerto en vida. Está controlado por alguien más. Pues sí, está controlado. Es un zombie. Esos eran los zombies originales del vudú. Hace 100 años, Jumi. Es momento de... Aprendiendo con The Art of Video Games. El concepto zombie está inspirado en el culto vudú haitiano. De acuerdo con la creencia, un hechicero era capaz de resucitar a un muerto, el cual quedaría sometido a su voluntad. Esto fue Aprendiendo con The Art of Video Games. Ahí está el ahorcado, Holmes. Ahora sí se va a caer, ¿no? ¡Pos! ¡Oh! ¡Hora! ¿Qué? Se cayó el ahorcado. No, mames. No se levantó ahora. Termina con su suicidio. No, ¿sí? Nah. O no sé. O sea, sí. Velo si quieres, pero no tiene caso. Ya ve, ya se cayó. Ah, ahora se cayó y se fue. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ay, que se quede. Pobrecito. Te va a tratar de coger su cuerda. Otra vez se morca. Pero ya es un zombie, entonces vas a ir colgado. Por la eternidad. Como Bob. Con sus piecitos. Como Bob Esponja cuando llega el mago. En la película. ¿Dónde está el chavo? ¿Dónde está Bob Esponja? Aquí arriba. Así está el zombie. Por los siglos de los siglos, amén. Colgando. Luego se va a cansar, ya se va a caer. Bueno, mejor me mato. Y mi pistola. Sí, es cierto. Con una bala, es la pistola de Jack Sparrow. Era su bala, ya se la quitaste. Era su segunda opción por si revivía manchado, como zombie. Su segunda opción y se la acabas de arrebatar. ¡Corre! ¡Ay, ay, ay, ay! No te agarró. Te perdonó, es estúpido. ¡Ay! Oh. No es cierto, no es cierto, no es estúpido. Es muy listo. ¡Oh, corre! ¡No! ¡Joder! Se te mató. ¿Habéis guardado, no? Sí. Ah, bueno. ¡Qué bueno, amigos! Ya volvemos. Piensa, Jill, piensa. A ver, es que falta la caja, Holmes. Ah. Ahora sí. Faltaba el trigger. Sí. No sabías para qué empujarlo. Ahora sí. Ya tengo razón motivos para empujar esto. Para esforzarme. Simón, carnal, baja la palanca, Kronk. ¡Oh! Sushi. Ah, no, el sushi es crudo. Entonces, ¿qué sería?
barritas de pescado, ¿no? Pescado frito. Pero primero que vende el vato y luego que se queman todo así. Barritas de pescado. Y ves, el vendedor está vendiendo a sus compatriotas. ¡Vamos, lleve su pincho de pescado! Como el del espantatiburones, ¿no? El que vende sushi. Sí, está todo vacío. Pero es que sus clientes eran los tiburones, ¿no? Vimos con sí. El Soul, que por eso era... Vendía para los tiburones. Gracias, teorías todas. Sí, forzadas. Pues tiene sentido, porque ¿quién más le iba a comprar? Pero pues caricatura, gracioso y ya. No sobrepiensen las obras, amigo. No sean de harto video game. Haciendo un análisis profundo de Jason Brody. De Jason Brody. De My Name is Daniel. No, está chido. Mira, es que es como en todo, o sea, también así como hay películas que pues te proponen algo más para que analices y todo, pues también hay unas que nada más es para que te distraigas. Libros también, pues videojuegos lo mismo, hay juegos que nada más es para que te distraigas y hay juegos que sí proponen que los analices, que reflexiones sobre algo. Muy bien, y ahí entramos nosotros. Exactamente, excepto en Resident Evil. Es que Resident Evil es un clásico. Es pura diversión. Es un clásico que hay que jugar. Sí, tenemos sí. Waifus ahí, tanto hombres como mujeres. Waifus. ¿Cómo se le llama al hombre? Juzbando. Ah, juzbando y waifu. La llave... del casco. Llave del casco. De la mansión. Oh. Deberíamos hacer un coro de...